se encuentran presentes en este acto del Día de la Bandera. Señora Intendente Municipal Fernanda Astorino Hurtado, señora Presidente del Consejo Deliberante María Vidal y Concejales, señora Presidente del Consejo Escolar, profesora Maricela Altonaga y consejeros escolares, Inspectora Jefa Distrital, profesora Estela Maris Simonovich, Secretaria de Asuntos Docentes, profesora Vanessa Parodi, Directora del CIE, profesora Irene del Carmen Fossati, Inspectoras e Inspectores de Enseñanza de los distintos niveles y modalidades, autoridades en general, directivos, docentes y estudiantes de los servicios educativos del distrito. Nos acompañan en este acto las banderas de ceremonias de las siguientes instituciones educativas. Jardín de Infantes 901, Martín Miguel de Güemes. Jardín de Infantes número 902, profesor Jean Piaget. Jardín de Infantes número 903, Marta Salotti. Jirim número 1. Escuela Primaria número 1, Domingo Faustino Sarmiento. Escuela Primaria número 2, Nicolás Avellaneda. Escuela Primaria número 4, Juan Bautista Alberdi. Escuela Primaria número 5, Bernardino Rivadavia. Escuela Primaria número 6, Juan Bautista Cabral. Escuela Primaria número 7, Almirante Guillermo Brown. Escuela Primaria número 8, Vicente López y Planes. Escuela Primaria número 9, Malvinas Argentinas. Escuela Primaria número 11, General José de San Martín. Escuela Primaria número 12, Alfredo Gil. Nuevo Colegio Inglés. Unidad Académica, Domingo Fidel Sarmiento. Centro Educativo Complementario número 801, Madre Teresa de Calcuta. Escuela de Educación Secundaria número 1, Doctor Mateo Vicente Felicich. Escuela de Educación Secundaria número 3, Doctor René Favaloro. Escuela de Educación Especial, número 501, Alfonsín Storni. Centro Educativo de Nivel Secundario, número 451. Plan Fines. Centro de Educación Física, número 120, Adalberto César Minervini. Nos encontramos reunidos para conmemorar el Día de la Bandera y honrar a su creador, Manuel Belgrano, quien falleció en Buenos Aires el 20 de junio de 1820. Hombre de talento que aceptó la lucha con humildad, tanto en la victoria como en la derrota, sin retroceder ante el sacrificio y sin buscar ni pedir nada a cambio. Decía Belgrano: sirvo a mi patria sin otro objetivo que el de verla constituida, y este es el premio al que aspiro. Con esta frase demostraba el profundo espíritu de grandeza y reafirmaba el objetivo de ver a su país organizado. Su amor a la libertad y al ser nacional lo impulsó a soñar con un símbolo a la medida de nuestra identidad, la bandera argentina, que hizo y saludó con sus soldados a cada paso de su campaña militar. En nuestra historia, la creación de la bandera nacional fue un hito importantísimo por la permanencia como símbolo de solidaridad, libertad y, por sobre todas las cosas,
porque es la representación de los ideales de aquellos patriotas de mayo. Celeste y blanco, conjunción de colores en maravillosa armonía. Nuestra bandera nos une y nos cubre con su manto para que trabajemos unidos. Ella estará presente para presidir este acto. A continuación, la inspectora jefe distrital, señora Estela Maris Simonovich, junto a la intendente municipal, señora Fernanda Astorín Hurtado, acompañados por los estudiantes de cuarto año de las diferentes instituciones, izarán nuestra enseña patria.